La institución educativa rural Presbítero Jesús Antonio Gómez ha desarrollado diversas actividades que han despertado en la comunidad educativa el compromiso de unidad con su entorno. Durante este año se ha fortalecido el grupo de vigías ambientales, se han gestionado capacitaciones con otros entes, se ha participado en concursos convocados desde la administración municipal, se han hecho campañas para el uso eficiente de energía y agua, se han implementado buenas prácticas para la correcta disposición del material orgánico y la recuperación y reutilización del material inorgánico. Además, se han brindado alternativas para el uso y la disposición del material inservible. Todo esto ha generado mejoramiento en el entorno y un ejemplo a seguir, no solo por los estudiantes, sino por la comunidad en general. Soraydi y Alexi Ramírez Ramírez. Nosotros hoy venimos a explicarles lo que hemos estado haciendo en el proyecto de la institución educativa rural Presbítero Jesús Antonio Gómez. Entonces hay tres canecas, una es orgánica, inorgánica e inservible. En la orgánica se han estado empacando, como podemos ver aquí. Acá en esta caneca dice que se recogen cáscaras de frutas, residuos de comidas. También tenemos inorgánicas que acá podemos empacar: papel, hojas de cuaderno, cartón, periódico. Lo que hemos podido fabricar pequeñas tarjetitas como estas. Y también la inservible también es para empacar las envolturas de confites, de chitos, todo lo que es de mecánico. A través del trabajo ambiental, la institución busca generar una mayor conciencia por la sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro medio. El interés de los estudiantes por la propuesta antes mencionada es demostrado en el manejo y apropiación de campañas lideradas por ellos mismos con el acompañamiento de los educadores. También hemos fabricado pequeñas botellas con melonas, como se les dice popularmente, botellas con melonas, con las que hemos podido hacer pequeños parados de maticas. Hemos hecho huertas ubicadas allá en el frente del colegio. Bueno, nosotros también hemos venido haciendo una cosa muy chévere, que es este papel, gracias a la profesora Aura Rosa, que ella nos ha ayudado y nos ha enseñado a hacer este papel. Ver el compostaje que vimos a continuación enseguida, también pasa a una etapa que se llama la etapa de las lombrices, y después se convierte en abono para nuestra huerta de nuestro colegio. También los vamos a invitar a que sigan haciendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Los invito a todos ustedes a que sigan reciclando. Y por favor, recuerden el lema: reciclando y reciclando, a nuestro planeta estamos salvando. La respuesta de los miembros de la comunidad no se ha hecho esperar, puesto que se ha demostrado en la transformación de algunas costumbres que antes habían sido practicadas. Así entonces, la institución aspira a generar espacios que permitan a los jóvenes y niños utilizar nuevas estrategias de convivencia, tanto con el entorno como en sus procesos de socialización y ocio personal.